Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Raúl. Hace un tiempo que no publicaba videos en mi canal y bueno, ahora reaparezco después de ese tiempo con un arreglo para la canción Blackbird, compuesta por Paul McCartney y que pertenece al álbum blanco de los Beatles. Esta canción yo la tocaba en la guitarra, siempre me gustó mucho y se me ocurrió hacer un arreglo para bajo de 5 cuerdas. Y bueno, si les gusta este arreglo y quieren estudiarlo, lo preparé en tablatura que ustedes pueden descargar el PDF en un link que les voy a dejar en la descripción del video. Les quiero comentar algunas cosas que tendrían que tener en cuenta para tocar este arreglo. La primera es que el bajo es de 5 cuerdas, pero no tiene la afinación convencional, que es con un si grave, sino que la cuerda más grave sería un mi, vale decir, sería como un bajo de 4 cuerdas al cual se le agrega una cuerda más aguda que está afinada en do. De esta manera, la afinación sería la siguiente. La primera cuerda sería un do, la segunda un sol, la tercera cuerda un re, la cuarta un la y la quinta un mi. Con esta afinación, el bajo de 5 cuerdas extiende el rango de notas agudas. A su vez, disponemos de más notas agudas en posiciones cómodas y también permite la ejecución de más variedad de acordes. En mi caso, lo que hice cuando compré el bajo fue sacar la quinta cuerda original, el si, correr las otras a la posición más grave y completar el encordado comprando solo una cuerda do en la casa de música. Esta cuerda es la que usan los bajos de 6 cuerdas como primera. El calibre de esta cuerda es bastante variable, puede ir de 0.25 a 0.32 y la que yo uso es un calibre 0.25. La segunda cosa que les quería comentar es que en la tablatura solo están escritas las posiciones de los acordes, pero habría que tener en cuenta que la mayoría se tocan en forma de arpegio, lo cual era medio complicado para escribirlo en la tablatura. De todos modos, creo que la tablatura les va a servir de gran ayuda junto con el video para tocarla, porque las posiciones son fijas y la mano derecha lo que va haciendo son los arpegios. El tercer punto a tener en cuenta es que esta canción tiene algo distinto en sus tiempos, ya que el primer compás de la introducción y de la melodía siempre es de 3/4 y el resto de los compases serían de 2/4. De esta manera, pude escribir la partitura para que cierren correctamente todos los tiempos. Esto es algo muy común en los Beatles, de mezclar los tiempos y compases en sus canciones. Otros ejemplos de canciones compuestas de esta manera serían All You Need Is Love, Lucy in the Sky with Diamonds, Here Comes the Sun, etcétera, etcétera. Amigos, esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado, que les sea útil. Los invito a suscribirse al canal. Si quieren dejar algún comentario, se los voy a agradecer mucho. Y también los invito a ver otros videos en mi canal que pueden ser de su interés y los próximos videos que voy a estar subiendo. Hasta pronto y muchísimas gracias.